Transmitimos a esta hora desde la Casona Cultural Aquiles Nazoa, lugar donde se estará desarrollando desde este lunes 26 de junio hasta el martes 27 de junio la reunión de ministras, ministros y autoridades de ciencia, tecnología e innovación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAT. En esta ocasión, Venezuela como país anfitrión de este importante encuentro. Con esta reunión se busca generar un espacio de diálogo especializado bajo un enfoque solidario y cooperativo que promueva el intercambio de saberes. Tenemos esta imagen de la llegada del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, del primer ministro de San Vicente y las Granadinas, el excelentísimo señor Ralph González, quien ostenta la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAT, desde enero de este año. Lo recibe la vicepresidenta sectorial para la ciencia, la tecnología, la educación y la salud, Gabriela Jiménez, así como el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Iván Gil, al frente de este importante encuentro que se celebra en estos espacios desde la Casona Cultural Aquiles Nazoa. Un gran amigo de Venezuela, Ralph González, presente en esta cita internacional, donde además están presentes delegaciones de las naciones que conforman este importante organismo de integración regional y un encuentro más para apuntar a los grandes desafíos en el área científica y tecnológica que promueva el intercambio de saberes y la actividad científica, conduciendo asimismo una articulación regional para solucionar problemas compartidos respetando los valores, los principios éticos y la preservación y conservación del planeta, ello en virtud de la declaratoria de los países miembros de la séptima cumbre de jefes de Estado. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, acompañado del excelentísimo señor Ralph González, primer ministro de San Vicente y las Granadinas y presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. A esta hora de las delegaciones que están presentes en nuestro país participando en esta reunión de ministras, ministros y altas autoridades de ciencia, tecnología e innovación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta reunión de ministros y autoridades en ciencias, tecnología e innovación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Querido primer ministro Ralph González, presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, queridos ministros, ministras, jefes de delegación de los países de América Latina y el Caribe, presentes, compañera ministra de Ciencia y Tecnología y vicepresidenta de Gobierno para la Ciencia, Tecnología, Educación y la Salud, profesora Gabriela Jiménez, compañero canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil, embajadores, embajadoras, encargados de negocios, a todos los presentes, les damos nuestra bienvenida más afectuosa, más fraterna y más solidaria a nuestra amada patria Venezuela. Es para nosotros una experiencia maravillosa que estas jornadas especiales de este primer encuentro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos para la Ciencia y Tecnología se realice en nuestra Caracas amada, en nuestra patria amada Venezuela. Siéntanse ustedes que están en una parte de hombres y mujeres heroicos y luchadores de la patria grande. Nuestra patria Venezuela
forma parte, y así lo sentimos, desde el espíritu de Bolívar. Como dijera nuestro libertador Simón Bolívar, compañero Ralph, para nosotros la patria es América, desde los campos de batalla de nuestra América amada, nuestro libertador lanzaba esa consigna. Para nosotros la patria es la América, y nosotros lo decimos hoy. Para nosotros la patria grande es toda nuestra América, es el Caribe. Así lo sentimos. En este proceso de construcción de una identidad latinoamericana caribeña en el siglo XXI. Es una de las cosas más importantes, compañero Raúl González, la construcción de una identidad latinoamericana y caribeña, que se vaya posesionando en el espíritu de los pueblos del continente, que vayamos viendo la región como una gran oportunidad de construir un inmenso bloque de poder político, de poder social, de poder cultural, de poder económico, de poder integral, que nos ponga en el ritmo y en el nivel que se amerita para poder transitar este siglo XXI y los siglos por venir. Este siglo XXI, desde el punto de vista geopolítico, geoeconómico, es un siglo que cada vez está más cambiante, más movido. La pugna por un mundo nuevo, por un mundo sin imperios, por un mundo sin hegemones, por un mundo de pueblos independientes, soberanos, libres. La pugna por un mundo de cooperación, la pugna por un mundo sin guerras, por un mundo de paz, cada vez es más intensa, cada vez más intensa. Y lo que podemos observar, sobre todo luego de la pandemia, y los acontecimientos presentes, es que con cada vez mayor fuerza se manifiesta el surgimiento de un mundo nuevo, de un mundo sin imperios, sin hegemones, de un mundo multipolar, multicéntrico, pluripolar, de un mundo donde todos podamos vernos en términos de igualdad, de un mundo donde todos logremos que se nos respete en nuestra identidad política, cultural. Un nuevo mundo está por construir, pero ese nuevo mundo ya está naciendo con mucha fuerza. Y América Latina y el Caribe debe estar a la altura, al nivel de ese mundo que está naciendo, y presentarse como un bloque unitario, con una identidad propia, con propuestas propias. Es un sueño, dirán algunos. Difícil de concretar, dirán otros. Inclusive habrá quienes piensen que un mundo así es imposible. Pues les doy la buena noticia, ese mundo ya existe, ese mundo está naciendo, y América Latina y el Caribe ya es parte de ese nuevo mundo. Por eso, tan importante, desde nuestra comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, desde la perspectiva unitaria en la diversidad, respetando la hermosa diversidad de nuestros países y de nuestros pueblos, avanzando en la construcción de una identidad que exprese toda esa diversidad, es tan importante que nuestra comunidad de estados latinoamericanos y caribeños tenga
políticas comunes en materias sensibles de la vida diaria de los pueblos. Si algo he aprendido en estos años, compañero primer ministro Ral González, presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, yo conocí a Ral siendo canciller del comandante Hugo Chávez. Tuve unos 6-7 años como canciller desde el año 2006. Y luego tengo ahora unos 10 años como presidente. 16-17 años viendo estos espacios, ayudando a construir estos espacios unitarios, viendo el hermoso parto de cómo surgía la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y de cómo ahora toma nuevos aires, nuevos bríos, nueva fuerza, con una agenda. Puedo de verdad aportar una experiencia y creo que lo más importante, y lo digo aquí frente a uno de los decanos, de los mandatarios decanos de América Latina y del Caribe, Ral González. Creo que uno de los elementos más importantes, Ral, es que la unión de nuestras políticas públicas, de nuestro accionar, tenga capacidad para tener impacto en la vida social, en la vida económica, en la vida pública de nuestro pueblo. Tenga capacidad para impactar de manera inmediata la vida de nuestro pueblo. ¿Qué hubiera pasado si durante la pandemia, en los años más difíciles, 2020, 2021, nuestra comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe hubiera tenido un centro unitario de investigación científica y técnica de toda América Latina y el Caribe? Si hubiéramos tenido un punto de concentración, de comunicación, de coordinación, para ver las experiencias, las políticas públicas, para ver los tratamientos frente a la pandemia, frente a las distintas variantes, para ver el surgimiento de las vacunas. Maravilloso milagro del pueblo de Cuba, que fue capaz de instalar, construir 5 vacunas extraordinarias. Se las hemos aplicado aquí desde los niños de 5 años en adelante, extraordinarios resultados. Pero yo siempre pregunto eso. Recientemente estábamos en Brasil, exactamente hace 4 semanas, un día como hoy, lunes, y se lo decía a los presidentes de América del Sur, ¿qué hubiera pasado si América del Sur hubiéramos tenido un centro de coordinación para enfrentar la pandemia? Otra realidad hubiéramos vivido. Y así por el estilo podemos hablar de distintos temas. Por eso es tan importante este encuentro, esta conferencia especial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos sobre la ciencia y tecnología, y que hayan asistido las autoridades de mayor nivel de la ciencia y tecnología de nuestros países de América Latina y el Caribe. Son muchos temas que hay que trabajar, pero yo me atrevo ante ustedes y ante nuestro honorable presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe a proponer que de este encuentro salga la propuesta, la arquitectura organizacional y la agenda de temas prioritarios para que desde la CELAC, más temprano que tarde, con el apoyo de los 33 países, fundemos un centro latinoamericano y caribeño de investigaciones aplicadas de ciencia y tecnología para nuestros 33 países, para nuestros pueblos. Un centro.
donde podamos articular todos los avances con una agenda de prioridades que ustedes muy bien sabrán establecer. La ciencia y tecnología tiene que estar al frente de los proyectos de construcción de nuestro continente. La ciencia y la tecnología, la innovación aplicada, tiene que estar al frente de la búsqueda de soluciones a los ingentes problemas que han surgido del cambio climático. Las afectaciones diversas que hay para el clima, las afectaciones diversas que hay para la agricultura, para la salud. Cuando se dice que el cambio climático o la emergencia climática que ha llegado con el cambio climático, lo que va a tender es a empeorar en los años por venir, sin pretender nosotros convertirnos en profetas del desastre, ni nada por el estilo, sino decir la verdad que emana de los estudios científicos y la verdad que ya emana de la realidad. Comportamiento alocado, extremo del clima, la ruptura del equilibrio ecológico de nuestro planeta, que sufrimos bastante nosotros los pueblos del sur. La investigación de la ciencia, la tecnología y la innovación aplicada a la producción de alimentos, al rendimiento por hectárea de los alimentos fundamentales que necesitan nuestros pueblos, el desarrollo de la investigación y de la ciencia, la tecnología y la innovación aplicada a la salud, a la educación, al desarrollo de la industria, a la robótica, a la llamada inteligencia artificial y al desarrollo del mundo digital. Bueno, ¿cuántos campos hay de necesidad, de prioridad? Y estoy seguro que si cada uno de nosotros en nuestro país, seguro, tenemos avances importantes en todas esas materias, estoy seguro que uniendo esfuerzos de las mentes brillantes, de nuestros científicos, de nuestros innovadores, de nuestros tecnólogos, estoy seguro que América y el Caribe muy pronto se pondrá a la velocidad y a la altura de este siglo XXI que así no los exige. Estoy seguro que algunos dirán, y lo repito, que son sueños, que es una utopía, pero son sueños y utopías concretas para transformar la realidad de nuestros países, para enrumbar los caminos de nuestros pueblos, para avanzar en la construcción de la verdadera independencia, la independencia del conocimiento, la independencia cultural, la independencia científica, tecnológica, que es la verdadera independencia del siglo XXI. Al final del camino, la independencia se marca por la capacidad que tengamos para vivir sin depender de nada ni de nadie, sin ser chantajeados o tratar de ser sometidos por nada ni nadie, bajo ninguna circunstancia. ¿Saben ustedes lo que nosotros pasamos, los venezolanos, durante la pandemia? La CELAC lo sabe porque lo hemos denunciado en varias oportunidades. Como en el año 2020, 2021, contra Venezuela se recrudecieron más de 900 medidas coercitivas unilaterales, más de 900 sanciones. Y se persiguió a Venezuela y se llamaban a los laboratorios que producían antivirales, que producían medicamentos o que empezaron a producir las vacunas para decir no le pueden vender a Venezuela. Y nos vimos en una encrucijada nosotros.
con la eterna pregunta del qué hacer. El qué hacer. Afortunadamente, mentes brillantes de nuestros científicos, de nuestros médicos y de gente muy valiosa resolvió el problema, resolvió el asunto. Y así, las empresas farmacéuticas de Occidente no nos vendieron ni una aspirina. Nosotros conseguimos los medicamentos, los antivirales y las vacunas que necesitaba nuestro pueblo y aplicamos un modelo bastante exitoso de protección frente a aquella pandemia. Eso nos hizo pensar mucho, sobre la necesidad de romper cualquier dependencia o debilidad que tengan nuestros países frente a las potencias occidentales, frente a las potencias imperiales del mundo. Construir bases científicas y de conocimiento y culturales, poderosas, de conocimiento poderoso, y más aún si lo podemos construir de manera unitaria, como estoy seguro que va a ser. Seguro estoy de la alta conciencia de la comunidad de científicos y científicas de América Latina y el Caribe, de la alta conciencia, del alto amor que tienen por nuestros países, por nuestra patria grande. Y estoy seguro que de este primer encuentro de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños saldrán grandes resultados, grandes decisiones y comenzaremos a marchar de manera unitaria para la construcción de un poder de conocimiento, de un poder científico, tecnológico y de innovación que afirme y reafirme la independencia, la dignidad y la soberanía de América Latina y el Caribe. Bienvenidos y bienvenidas. Y les dejo en la palabra al presidente de América Latina y el Caribe, Ralph González. Afternoon to everyone. I want to thank very much my friend and comrade Nicholas for inviting us all here. It's very important subject of science and technology. Quisiera decir cuán feliz estoy ante ustedes. Tenemos 33 miembros. Altas autoridades en el ámbito científico y tecnológico de la innovación que ha sido convocado por el presidente constitucional Nicolás Maduro y que tiene lugar justamente desde la Casona Cultural Aquiles Nazoa con la participación del presidente constitucional Nicolás Maduro y también del primer ministro de San Vicente y las Granadinas Ralph González. En este contexto afianzando pues la identidad de los pueblos de América Latina y el Caribe, como lo ha dicho el presidente, el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, y que tiene que ver con esta independencia científica, tecnológica que requiere este siglo XXI y que están llamados los pueblos que participan en esta importante reunión, naciones de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, y donde además tiene un papel protagónico Venezuela, cuando el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, ha sentenciado que es necesario que se den resultados concretos, sólidos y que además permitan avanzar hacia la creación de un importante centro científico y tecnológico que permita responder a todas las inquietudes y desafíos de los pueblos de América Latina
y el Caribe. Es el siglo XXI que le pertenece a las naciones libres y soberanas, sin imperialismo, sin hegemones, decía el presidente constitucional Nicolás Maduro al inicio de su discurso. También sentenciaba que hay que reforzar la identidad latinoamericana y caribeña del siglo, la construcción de una identidad latinoamericana en los pueblos, ver la región como un inmenso bloque de poder político, económico, social, un poder integral que nos ponga en el nivel para transitar este siglo XXI y los siglos por venir. Este siglo XXI es cambiante, es movido, hay una pugna por un mundo nuevo, sin hegemones, una pugna por la cooperación. Vamos a escuchar de inmediato a Ralph González. Y ellos hablan con idiomas europeos, algunos inglés, francés, español, portugués, alemán, holandés, perdón. Pero Europa no ha entendido cabalmente. Cómo al hacernos a nosotros, ellos se hicieron a sí mismos. Y hay que entender que no vamos a avanzar más con ellos si no entendemos mutuamente, si no nos entendemos mutuamente. Y por ello es importante ser entendidos por todos. Y además de estos factores que nos predisponen hacia la solidaridad y hacia la unión, tenemos otros elementos que nos induces, que nos inducen. ¿Y cuáles son esos elementos que nos inducen? Bueno, los retos, las limitaciones, las fortalezas, las debilidades de la economía internacional. Temas que nos inducen de manera existencial, como el cambio climático y las consecuencias de este cambio climático. Tenemos experiencias compartidas. Y durante mucho tiempo hemos hablado de esas experiencias compartidas. Ahora, esas experiencias compartidas deben metamorfosearse, deben traducirse en expresiones compartidas. Y esas expresiones, para que las cosas se hagan en el mundo real de la producción, de la creación, tenemos que obtener las instituciones adecuadas, que se parezcan a nosotros, que se hagan bajo el prisma de nuestros propios ojos. Hay estados que están tomando el liderazgo, pero tenemos que involucrar a todas las poblaciones, a todas las sociedades, y como ya señalé, tenemos que unir e integrar nuestras civilizaciones latinoamericanas y caribeñas. Si analizamos esta sala, si mantenemos nuestros ojos abiertos, a veces uno ora con los ojos cerrados, pero también lo puede hacer con los ojos abiertos. Usted se percata de que nuestro Caribe, nuestra América Latina, o como dice Martí, nuestra América, metafóricamente, somos como una sinfonía. Somos las canciones de nuestros pueblos indígenas, los amerindios, los Kalinago, los Garifuna. Somos la melodía de Europa. Con el ritmo de África. Tenemos las danzas de Asia. Y tenemos nuestras propias canciones, nuestra propia música, y eso hace esta sinfonía. Y como todas las sinfonías, de vez en cuando, hay disonancias. Y las disonancias en esta sinfonía metafórica, que son las civilizaciones caribeñas de América Latina, es que esto se debe al genio de nuestros pueblos, que han logrado resolver estas disonancias a través de formas culturales, a través del comportamiento diario.
y cambios en nuestros comportamientos. Or resolving of those dissonances. La manera de resolver estas disonancias. Through esas maneras normal cultural forms of han tomado formas culturales de comportamiento variadas. Se reflejan en los cortes, en los parlamentos, en los tribunales, y son ahí, es allí donde se resuelven estas disonancias de manera eficaz. En la integración de nuestras civilizaciones, debemos garantizar que la integración sea orgánica y no mecanicista. Cuando tenemos una integración orgánica, the relative strengths and weaknesses, las debilidades y fortalezas relativas of the individual units, de las unidades individuales, the relative strengths and weaknesses las, are dissolved estas se disuelven into a whole, en una totalidad, en un todo, so that something de manera tal something new, que surge algo distinto, better emerges, algo distinto, diferente, que es mejor que las partes individuales que lo componen. Ahora bien, esto es un proceso. Esto no va a ocurrir de la noche a la mañana. Cuando usted calienta el agua en su cocina, toma ciertos minutos antes de que esa agua se transforme en vapor de agua. Es un proceso. And social processes and y los procesos processes sociales y políticos much longer time toman más tiempo water, que el, la transformación de agua en vapor. A multitude of contradictions, en medio de tantas contradicciones, host of accidents, accidentes, parallelogram of forces, el paralelograma de fuerzas, this entire constellation esta constelación de factores en este proceso de solidaridad y de unión, we do not allow others no permitimos que otros to define for us definan por nosotros what our solutions ¿cuáles son nuestras soluciones? Incluso si podemos tomar prestado de otras civilizaciones, de otros contextos, y podemos adaptar los que nos parece propicio para nosotros, siempre tratamos de buscar soluciones ante nuestros desafíos y abordarlos con estas soluciones, con los prismas que corresponden a nuestros ojos y a través de la solidaridad, porque sin la solidaridad no vamos a ir a ninguna parte. Bolívar nos los enseñó. José Martí también lo hizo. Y otros líderes contemporáneos de todos los ámbitos nos los han enseñado. La CELAC se originó, para aquellos que son muy jóvenes y que no lo saben. La idea de la CELAC no solamente surgió en el siglo XXI, hay una larga historia anterior. Desde los padres fundadores de los movimientos de independencia del Caribe y de América Latina. Pero surgió una conjunción de factores al comienzo del siglo XXI. Ustedes recuerdan que fue el momento en que hubo un triunfo a particular form of life and living and production, de un tipo de producción, de vida. Ese triunfo es el que nos dio Estados Unidos de América. Recordamos que él fue el final de la historia. Todos vamos a ser como Estados Unidos, lo decía Francis Fukuyama, que habló del fin de la historia. Y por un tiempo, luego del colapso de las economías de planificación centralizada que se llamaba comunismo,
There was a unipolarity. Surgió una unipolaridad. People all over the world didn't like la gente en el mundo no le gustaba mucho esa idea, incluso la gente de América Latina y el Caribe. Por eso nos dijimos, ¿por qué no hacemos más cosas juntos? And then in 2008, por ello, en 2008, Lula gathered all of us, including Chávez, in northeastern Brazil at Bahia. En una ciudad conocida, la de Bahía. It's just a matter of record that the two persons were currently in office. Y esas personas lideraban sus países. Who were at Bahia? Lula. Estaban en Bahía. Lula y Ralph también estuvo allí. Porque yo he estado allí de manera continua allí. 22 años. Bueno, Lula se agarró un año sabático. Un descanso se tomó Lula. Pero ya regresó. We are seeing a revival. Y estábamos hablando de renacimiento de CELAC y el entusiasmo que ha generado. This is not something strange. One of the esto important no es algo foráneo. Uno de los grandes escritores del Caribe y América Latina y nuestro imaginario, un premio Nobel de México, Octavio Paz, one of his famous poems, Release, de uno de sus famosos poemas, that the black stalks, dice que la base negra grew, creció and sprouted again. And it is now sprouting. Se quedó un poco rezagada, pero volvió a resurgir. And Paz says, when is doing that, Nicholas? Entonces, Nicolás, we go to our body's edge. Estamos, that is to say, the outermost vamos limits of our a los límites de nuestras posibilidades. Among the unbounded elements. Y estamos enfrentando, va a ser condition of the mind. Una condición irrevocable de la mente. Una condición irrevocable de nuestra mente. It must be an echo. Debe ser un eco en nuestra sangre y nuestros huesos. We must have these experiences. Y debemos tener esas experiencias que se metamorfoseen en instituciones. There have been some attempt before. Ya ha habido algunos intentos en but este sentido. We have to build the institutional pero tenemos que construir las bases institucionales de la CELAC. I support very por ello, apoyo fuertemente la idea de una secretaria permanente de la CELAC. Of the countries represented muchos de los países representados en la CELAC. I would say near unanimous. Creo que incluso hay una total unanimidad, excepto por uno u otro país, que todavía tiene que ser persuadido en la materia. Pero a menos que tengamos una base institucional clara, que nos ayude a fortalecer nuestro trabajo, que sea una expresión compartida de nuestras experiencias compartidas, siempre vamos a estar en rezago. Por ejemplo, hay un tema que existe en la mente de nuestra gente. Si hay gente que dice, si hacemos esto, la CELAC va a venir a reemplazar a la OEA. No. La OEA set of purposes and functions tiene otros propósitos y otras funciones distintas a las de la CELAC. And the thing about CELAC, y la CELAC is that it unites nos Latin American une, and the Caribbean une al Caribe y América families. Latina, a nuestras familias. We cannot no podemos be We cannot ignore. No podemos ignorar.
the presence of the United States. La presencia de Estados Unidos de América. El que lo haga is involving himself or herself in infantile fantasies. Se está sumergiendo en una fantasía infantil. We cannot lift ourselves up and carry us elsewhere. We are where we are geographically. Estamos acá geográficamente, no podemos mudarnos. Y debemos mantener relaciones con Estados Unidos. Es el país más fuerte que ha habido en el planeta. Ahora, eso no significa que tenemos que acostarnos y hacernos el muerto porque Estados Unidos es el país más poderoso del planeta. Tenemos que in proper ways, de manera adecuada, lograr un acomodo donde sea posible y deseable, and to resist creatively, y resistir de manera creativa, en función de nuestros intereses, y hacerlo in a mature manner, de forma madura, in a way which reflects de una manera que refleje nuestra característica y nuestra condición de adultos, porque ya llegamos a la edad adulta. Este es el telón de fondo. Un poco para explicar lo que hemos hecho desde que iniciamos nuestra presidencia pro tempore en enero. Hemos tenido muchas reuniones. Nicolás me dice que yo he escrito más cartas a los jefes de Estado y de Gobierno que ningún otro presidente pro tempore de la CELAC. Y a veces te digo que tengo que escribir más. Pero a veces me digo, ¿pero por qué Ralph escribe tantas cartas tan a menudo? Pero lo que hemos hecho como un pequeño país, que por primera vez un país de habla inglesa del Caribe preside la presidencia pro tempore de la CELAC. Pero nosotros prometimos que íbamos a hacer nuestro trabajo de manera colegiada e incluyente. Pues bien, hemos tenido reuniones con los ministros de finanzas en Chile. We have had a gathering, hubo una reunión with ministers touching and concerning the environment con ministros del ambiente en Costa Rica. We were to have a meeting in Mexico, foreign ministers, va a haber una reunión en México con cancilleres. Se está preparando esa reunión. We have a meeting on food security. Una reunión sobre in la seguridad alimentaria en Guyana, esta reunión de ciencia y tecnología en Venezuela. And we have to conclude, y debemos ahora concluir, entiendo, evening, last night, según lo que me dijeron ayer, en la tarde, Africa, luego de 10 días en África, en París y en Londres, pero Nicolás me ordenó que estuviera aquí hoy. Apenas me cambié la ropa ayer y me vine para acá y luego iré a San Vicente esta noche. Porque hay una tormenta tropical que nos ha afectado y que afectó a nuestras aldeas y debo ahí a atender a mi pueblo afectado por esta tormenta. We have to, and we are preparing work. Estamos trabajando. We have now come to, as been advised last evening when I got in. Como se me dijo anoche. An understanding. Para lograr un acuerdo. The country which would be the next pro tempore president. Acerca de a qué país le corresponde la presidencia pro tempore de CELAC en el 2025. Yo he propuesto una fórmula. Nosotros hemos trabajado de manera estructural, pero estamos tratando de crear esta secretaría permanente.
And each of these matters we have mandates. En todos estos temas tenemos un mandato que debemos obedecer. Next month, el próximo mes we have a very important meeting, tenemos una reunión, una cumbre muy importante con la Unión Europea, el 17 y el 18 de julio. Y estamos culminando la declaración. Y me imagino que ustedes ya han visto esta declaración, este borrador. No es fácil. Pero como dicen los evangélicos, esperemos que Dios meta su mano. Poco a poco llegaremos a un acuerdo. We have engagements which we are planning. Tenemos reuniones con la Unión Africana que está siendo planificada. Es importante culminar la reunión de los países que han sido presidentes pro tempore, Argentina y el cuarteto, pues, que debe reunirse de los países que han regido la organización recientemente. Entonces, nosotros queremos gobernar siguiendo sus instrucciones. Entonces, estamos trabajando con la Unión Africana, con la ASEAN, con la Liga Árabe, la civilización de China, con el Medio Oriente, con Rusia, con Estados Unidos, en Norteamérica también. Vamos a reunirnos con todos. Estados Unidos, I want to illustrate this point about, y quiero ilustrar este tema. Tenemos la CELAC, tenemos la OEA. There was a summit of the Americas which met, y la Cumbre de las Américas, under the auspices, que se reúne bajo los auspicios de la OEA. A critical issue which is to be discussed, un tema crítico que debe debatirse entre las civilizaciones, las de América Latina y el Caribe, and the American, y los estadounidenses. Migration. Es el tema de la migración. But in Los Angeles, en Los Ángeles, the Americans didn't invite Cuba, Venezuela, or Nicaragua. Se reunieron, pero no invitaron ni a Cuba, ni a Nicaragua, ni a Venezuela. Which we're going to discuss migration. Y allí van a debatir el tema de la migración. Of Honduras didn't go. El presidente de Honduras no fue, no asistió. Y eso es un país importante cuando se quiere debatir de la migración. El presidente de México tampoco asistió a esa reunión. ¿Por qué? Por la exclusión de tres de nuestras hermanas naciones de la región. Pero hay que hablar con los estadounidenses acerca de este tema de la migración. We also have to talk to them. También tenemos que hablar con ellos about matters which we want to acerca take control of. De temas sobre los cuales queremos asumir el control. Por ejemplo, México quiere una agencia espacial. We have to address that. Hay que abordar ese tema. Nosotros tenemos que abordarlo. Our space and outer space is important to us. It's not only el espacio y la zona externa del espacio son elementos fundamentales para todos nuestros países. We know what happened. There are going to be future pandemics. Sabemos que va a haber otras pandemias en el futuro. We need to have a regulatory, de manera tal que debemos tener medical pharmaceutical agency, agencia farmacéutica regulatoria. Mexico, en la Brazil, zona. Argentina, bueno, México, Brasil, Argentina, have, pharmaceutical industry, tienen industrias farmacéuticas. You have to wait on the authority in the US. Pero or hay que Europe esperar que una autoridad en Estados Unidos, Europa, to give you the imprimatur, que le dé usted el permiso, approval, la aprobación. This is in the days when the Pope divided with the Treaty of Tordesillas, el acuerdo de Tordesillas, donde el Papa determinó esto es de España, esto es de Portugal. The Treaty of Tordesillas, el Tratado de Tordesillas, en el siglo XV. Dios, ha pasado mucho tiempo desde entonces. Entonces, deberíamos crear nuestra propia agencia. Dijimos que tenemos experiencias
comunes. Esto tiene que metamorfosearse en expresiones compartidas. No me refiero a expresiones verbales, no, una expresión institucional para que podamos hacer estas cosas importantes y que funcionen. Nicolás ha sugerido y ha recomendado, y yo lo apoyo, que y muchos países también lo han hecho, que debemos trabajar juntos en la ciencia y la tecnología, por las razones que ya Nicolás nos ha dado y que no tengo por qué repetir. Pero eso es positivo para nuestra vida y nuestra producción. Si vamos a coordinar esto, necesitamos una institución que coordine otras instituciones similares. El mundo tiene un cuerpo de conocimiento. Eso no quiere decir que si creamos una institución que nos vamos a aislar del conocimiento científico del resto del mundo. Eso sería contrario a la intelectualidad y sería poco productivo. Pero hay que hacer lo que tengamos que hacer en nuestro propio interés y según el prisma de nuestros propios ojos y de acuerdo con nuestros intereses. Todas las civilizaciones, históricamente, desde que comenzó la agricultura comercial en el Tigre, en la zona del Tigris y del Éufrates, en la antigua Irak, aplicaron ciencia y tecnología. Y esto, elementos han sido centrales para la evolución de las civilizaciones y nosotros tenemos que hacer lo mismo acá. Yo pienso que entienden más o menos hacia dónde quiero yo llevar nuestra organización. Y ustedes tienen que trabajar mucho, yo lo sé. No quiero tomarles más de su tiempo. Pero quisiera concluir. Diciendo que tenemos muchos escritores de América Latina y el Caribe. Voy a terminar con un poeta estadounidense muy propicio para estas circunstancias, Robert Frost. Y lo voy a decir por muchas eras, a todas las divergencias que existen. Y he escogido la menos difícil y que marca la diferencia. Nosotros debemos escoger el camino menos transitado y eso va a marcar la diferencia para la unión, para la solidaridad entre nuestras civilizaciones latinoamericanas y caribeñas. Este es el mensaje que traigo a Caracas. Y a partir de allí vamos a poder hacer que la ciencia y la tecnología y la innovación se fortalezcan, que haya una estructura, un instituto que surja de esta reflexión para una buena planificación. Tenemos suficientes recursos entre todos nosotros. Hay unos que podrán colocar más recursos que otros, pero todos vamos a contribuir con algo. Y cuando comencemos a pelear de quién va a dar esto y quién va a dar aquello, etcétera, eso tiene que resolverse, porque en todo caso, me encanta el principio aristotélico, la igualdad, la proporcionalidad, es decir, vamos a hacer la cosa proporcionalmente, en relación con nuestras habilidades, nuestras capacidades, y colocar esto en el pote común. Pero antes que nada, tenemos que tener claridad en cuanto a qué queremos hacer. Podemos venir aquí y hablar e irnos a nuestras casas y no hacemos nada. Cuando hablamos, vamos a hablar así este año, el próximo y el otro. Lo que no podemos hacer es violar nuestro futuro. Y si nosotros violamos nuestro futuro, tenemos que saber que el presente es el pasado. Y el pasado
ha sido a veces el resultado de los errores de nuestros padres. Pero nosotros tenemos que agregar algo bueno para que no haya errores que heredemos al futuro. Y eso es parte de este diálogo. ¿Qué tenemos que hacer para no poner en riesgo nuestro futuro? Hay que hablar con nuestros abuelos, con nuestros padres. Hay que hablar también con los hijos, con las hijas. ¿Y cuál es el objetivo? Para hacer con este fluvio del tiempo, hacer algo sólido. La fiebre de nuestra historia tiene que estar presente. Y los que estamos aquí, sabemos que la fiebre de nuestra historia nos ha hecho llegar a compromisos. Los que no quieren entender que la biología es parte de la historia, van a ver, alrededor nuestro lo podemos observar. Hay siempre que llegar a un compromiso, a un punto medio. Y hay a veces compromisos gigantes de la historia. Y con esta fiebre de la historia podemos entender cuál es el objetivo. Es hacer de estos compromisos resultados concretos para todos. Pero el hecho de que hagamos un compromiso partiendo de la fiebre de la historia es que siempre vamos a tener que estar cediendo. No. Hay que mantenerse firme con los principios. Ese es parte del principio de la unidad y la solidaridad de América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias. De ciencia, tecnología e innovación. Lo que íbamos a decir, lo dijimos. Ahora les toca a ustedes. Vamos a una foto oficial, ¿no? Muchas gracias, pues, por su atención. Reunión que se instala a partir de este lunes 26 de junio en los espacios de la Casona Cultural Aquiles en Nasoa. Se tiene previsto que mañana se tengan las conclusiones de este importante encuentro que ha sido convocado por el presidente constitucional Nicolás Maduro, recordemos, en el mes de febrero. En esta ocasión se lleva a cabo con la participación de las naciones que conforman la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. El jefe de estado venezolano ha propuesto la creación de este importante Instituto de Ciencia y Tecnología para poder de esta manera, con todas las ideas de estas naciones, avanzar en el ámbito científico y tecnológico como lo requiere este siglo XXI y que además permita promover y profundizar la identidad latinoamericana que ha hecho énfasis el presidente Nicolás Maduro. Este siglo XXI requiere también de nuevas cooperaciones. Cada vez mayor fuerza se manifiesta el surgimiento de un mundo nuevo, sin hegemones, multicéntrico, pluripolar, en términos de igualdad, que se nos respete la identidad del nuevo mundo. Ya está naciendo y debemos estar como un bloque unitario, con identidad, con propuestas propias. Ese mundo ya existe y América Latina y el Caribe es parte de ese nuevo mundo. Al tiempo que sentenciaba el jefe de Estado venezolano que se deben tener políticas comunes en la vida diaria de los pueblos, la unión de las políticas públicas, del accionar, que tengan la capacidad del impacto en la vida social y pública en los pueblos, que de este encuentro salga la arquitectura organizacional de temas prioritarios. Desde la CELAT fundemos un centro latinoamericano y caribeño de ciencia y tecnología donde podamos articular los avances y agenda de prioridades, la ciencia al frente de los proyectos de nuestro continente, una búsqueda de soluciones, cambio climático, afectaciones del clima, la agricultura y la salud. Además que la ciencia es la producción de alimentos y del desarrollo. Podemos compartir también con ustedes este video, parte del trabajo que
realizando en imágenes del trabajo de los científicos venezolanos, de los científicos de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Hay grandes desafíos. Justamente se da esta importante reunión de ministras, ministros y altas autoridades de ciencia y tecnología que durante 2 días estarán trabajando en 7 mesas de trabajo para abordar temas de interés en la región y tiene que ver con la alimentación sostenible, la sustentabilidad alimentaria, la salud, enfermedades transmisibles y no transmisibles, las capacidades espaciales, la mitigación y adaptación a la crisis climática. Además, nuestro país ha propuesto la inclusión de 3 áreas temáticas que tiene que ver con la transformación digital e inteligencia artificial, la ciencia, tecnología e innovación para la inclusión social, así como también el intercambio de saberes y conocimiento ancestral en estas mesas de trabajo que han sido instaladas en horas de la mañana de este lunes 26 de junio con la participación de estas importantes delegaciones de las naciones que conforman la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, áreas trascendentales y también conferencias de interés relacionadas a estas 7 mesas de trabajo. Fue en febrero de este año la inauguración del Parque Científico Tecnológico ubicado en Libia, en los Altos Mirandinos, cuando el jefe de Estado venezolano propuso la realización de este encuentro científico y tecnológico. Propuesta elevada al primer ministro de San Vicente y las Granadinas, excelentísimo señor Ralph González, quien está al frente de la presidencia pro tempore de la CELAC desde enero. El presidente Nicolás Maduro recordó que a través de la ciencia y la tecnología se dan respuestas a grandes problemas en áreas como la salud, la alimentación y el ciberespacio. En la ciencia y la tecnología está el siglo XXI. Es una área esencial para el desarrollo de los pueblos y es el intercambio de conocimientos, el debate necesario en este siglo XXI de un organismo tan importante como es la CELAC y que también, ya lo decía el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, articular con otras naciones también el impacto justamente de temas elementales como la migración, como el cambio climático. Tienen ustedes la imagen de la foto oficial de esta importante reunión. Allí tienen al presidente constitucional Nicolás Maduro, al primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph González, la vicepresidenta sectorial para la ciencia, la tecnología, la educación y la salud, Gabriela Jiménez, y el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Iván Gil. Es el aplauso a esta hora por la realización de este importante evento, nuestro país siendo anfitrión. Es parte de lo que podemos compartir con ustedes a esta hora. Vamos a despedir el contacto informativo de lo que ocurre justamente a esta hora en este saludo importante que da el jefe de Estado venezolano a las delegaciones que están acá en la Casona Cultural Aquiles Nazoa. Agradecemos entonces a nuestra compañera Graya Casella. Ya queda instalado entonces la CELAC Venezuela 2023, Ciencia y Tecnología.